¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Esta es la clase de Apocalipsis verso a verso y hoy vamos a iniciar con el capítulo 1, así que me da mucho gusto que podamos pasar este tiempo juntos, escudriñando la escritura, analizando lo que dice la palabra del Señor. Y quiero darle la bienvenida a todos los que están conectando quizá por primera vez a este canal. Qué bueno que llegaste, me da mucho gusto. Estoy para servirte, mi nombre es Katy Gómez y en este canal nos gusta estudiar la escritura verso a verso. Así que yo te animo a que prepares tu Biblia. Si se escucha bien, a que tengas un cuaderno a la mano. Si ya eres este suscriptor de este canal, ya sabes que en este canal nos gusta tomar notas y tomar notas no solo en nuestra en cuaderno o libreta, sino también en nuestra Biblia. Ahí ponemos nuestras referencias cruzadas, nos puede ayudar después, más adelante, cuando queremos enseñarle a otra persona cómo funciona la escritura, qué significan las conexiones que tenemos en la Biblia. Es una manera excelente de estudiar la escritura. Entonces, yo quiero animarte a que esta uh, noche, tarde para ti, te prepares para tener un delicioso tiempo con el Señor. Me da mucho gusto que estamos llegando ya. Ya veo que están muchos conectados en el chat. El chat está abierto para que nos saludemos, para que tengamos un diálogo durante esta sesión. Así que quiero animarte a que lo uses. Si tienes preguntas, si tienes dudas con respecto a lo que vamos a hablar esta noche, los, lo puedes dejar aquí en el chat y al final de la clase, con mucho gusto. Eh, dedico unos minutos para responder la mayor cantidad de preguntas que me sea posible. Entonces, ya vi que se están conectando. Bienvenida Natalia, eh, restaurando el diseño, ¿cómo estás? Shalom, Esperanza, qué bueno que llegaste. Miguel, Richard, saludos hasta Perú. Raquel, bendiciones hasta Brasil. Nelson, ¿cómo estás? Shabbat, Shalom. Rocío, bendiciones. Grace Rivera está en Ecuador. Carla, en Guatemala. Ana Luis en el Estado de México, Delia, Ciudad de México, Marisol, ¿cómo estás? Shalom, hasta Hidalgo, Olga Galván, bendiciones, estás en Oaxaca, José Luis, Shabbat Shalom, Juan Manny, ¿cómo estás, amigo? Carlos Solano está en Florida, Marta Posada en Canadá, Julián en Canadá también, Mercy está en Tabasco, Jenny en Colombia, Lázaro, Mississippi, Héctor, Jonathan, bendiciones hasta Texas, Edgar en Cancún, uh, Waldo, bendiciones hasta Chile. Ricardo, ¿cómo estás? Uh, qué bueno que llegaron. Marta, uh, Alfa, Cross, Alfonso, Nati, Diana, Ariel, Ramón, Sagrario, Carlos, está en Toron Toronto, Agustín, uh, Olga, Bendiciones, Vicente, Cecilia, Jenny, Denise, José Luis, Liliana, um, Ferni, uh, Jesús, Juan Manuel, Héctor. Celeb, Lex, José Romero, Olga, Juan Carlos, Lidiana, y ya no alcanzo, son un montón: Eduardo, Joana, Yolanda, Yolima, Marisol, qué bueno que llegaron, bendiciones. Gracias por detenerse esta noche a estudiar con nosotros, bendiciones a todas partes del mundo: Latinoamérica, Europa, el norte de América que se están conectando, tenemos gente en Australia, tenemos hermanos también en uh, Italia. Así que me da mucho gusto que podemos estudiar juntos esta noche. Quiero recordarles que, según yo, todo está a prueba de fallo, pero a veces la tecnología está, este, jugando con nosotros rudo. Entonces, te quiero recordar que. Eh, si llegara a detenerse la transmisión por alguna razón, yo reinicio. ¿no? Usualmente enseñamos una hora y después tenemos el tiempo abierto de preguntas. Entonces, si antes de la hora llegara a haber algún fallo en la transmisión, yo me vuelvo a conectar. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar a mi página de, de, de YouTube. Entonces, entras a Katy Gómez F. Y te voy a pedir, por favor, que lo primero que vas a encontrar aquí va a ser la transmisión. Entonces, si yo te refresco la página, me va a aparecer la transmisión que está en vivo, está Apocalipsis en vivo. Entonces, lo que esté en vivo va a ser lo primero que va a aparecer ahí en el canal de Katy Gómez F en YouTube, para que si hubiera algún fallo puedas regresar. Quiero recordarte también que mi página web está disponible para ti, tengo muchas cosas ahí que puedes aprovechar. En la sección de contenido tengo el podcast, tengo eh, los, las ligas directas a las, um, eh, las listas de reproducción de la serie Descubre de la Verdad, de Génesis, de Apocalipsis, Lucas verso a verso, del concilio de Jerusalén, que estudiamos Hechos capítulo 15, sobre preguntas abiertas que tiene la comunidad y las entrevistas que me hacen en otros canales de YouTube. Eh, también puedes... Eh, Acceder a la sección de artículos. Hay cosas que están ahí eh, desde el 2015 que estoy escribiendo en mi blog personal y obviamente también están todos los videos nuevos. Pero en la sección de herramientas, muchos me preguntan cómo puedo utilizar el programa que tú usas para estudiar la Biblia durante la clase que se llama eSword. Si le das clic en la primera herramienta que va a aparecer allí, la primera es el programa y después están los módulos para descargar Biblias y diccionarios. Y además están todos los grupos de Facebook que tengo disponibles para ti. Apocalipsis Verso a Verso. Eh, es un grupo en Facebook que acabamos de abrir para esta clase en la que tú te puedes unir si lo deseas. Y en la sección de guías tengo ahí ya eh, la sección de... La introducción, ya los videos están ahí organizados y vamos a ir organizando por capítulos. Entonces quiero animarte a que te unas a este grupo, así también recibes la notificación cuando comience la clase. Pues vamos a poner este tiempo en manos del Creador y vamos a pedirle que sea él quien nos anime, nos instruya, nos inspire esta noche y que no salga nada de mi boca que no sea conforme a su palabra. Padre Eterno, te doy muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos estudiando tu palabra. Te ruego de todo corazón que sea tu espíritu el que nos enseñe esta noche. Por favor, Señor, detén mi lengua de decir cualquier cosa que le quite o le añade algo a tu palabra que es perfecta, Señor. Así que te doy muchas gracias porque podemos ir a tu palabra y dejar que ella misma nos instruya, que ella misma defina los conceptos y las palabras que son importantes y que podamos aprender mucho. Esta noche pongo en tus manos a mis hermanos que están aquí estudiando conmigo y a aquellos que verán en un futuro este video. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues gracias al Padre que podemos empezar esta noche estudiando juntos la Escritura y empezar Shabbat también estudiando Apocalipsis verso a verso. Así que te voy a animar a que abras tu Biblia. Como hemos mencionado, ya desde hace tres semanas que estamos estudiando este libro, eh, las, entre las reglas de interpretación de este libro, una de ellas te mencionaba que es muy interesante y muy importante, que es la de gozarnos porque hay bendición al estudiar este libro. El problema es que a veces confundimos el concepto de bendición con uh, nuestros deseos carnales, lo que, lo que desea nuestro corazón. Cuando escucho predicadores que dicen eh, siembra para que coseches o para que obtengas bendición de Dios. Lo que realmente están diciendo es deposita dinero en mi cuenta bancaria para que Dios te dé algo a cambio. Pero recibir bendiciones de parte de Dios nunca es un intercambio comercial. Toda la escritura explica que la prosperidad viene después de la obediencia. Vamos a leer un pasaje en Deuteronomio 28 que habla precisamente de esto. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Lo voy a abrir aquí. En, lo voy a poner en la pantalla para que puedas verlo y lo revisemos. ¿De acuerdo? Deuteronomio 28 en el versículo 5 dice así. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos oirán de delante de ti. Yahweh. Te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio 28, 9, el principio es: nosotros obedecemos los mandamientos del Señor y entonces viene la bendición. Entonces, quien obedece las palabras del libro será prosperado y no le faltará nada a su mesa de amasar, tendrá abundancia, pero esto viene como resultado de una vida, vida de obediencia, es decir, hacer las cosas a la manera de Dios. Esto siempre produce bendición. Nuestro Mesías lo planteó de la misma manera eh, cuando eh, está en el sermón del monte explicándole a sus discípulos cómo hemos de vivir. Y dice Mateo capítulo 6 en el versículo 33. Estamos justo en el Sermón del Monte. En el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Algunos me dirán, no, no dice lo mismo, claro que dice lo mismo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Vamos a dejar que la Biblia defina lo que es la justicia. Dice Deuteronomio 6:25 lo que es la justicia. Al final de este capítulo que nos explica lo que es el amor a Dios, dice el principio del, del capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí está el, el gran mandamiento, amar a Dios. Dice en el versículo 5. Uh, bueno, vuelve bueno, desde el 4. Oye, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Esto fue lo que nuestro Mesías dijo que era el mandamiento más grande. Al terminar este capítulo, te dejo atar el hilo completo, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que cuando nuestro Mesías dice, en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios. Ay, se me fue. El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El concepto de justicia que está usando, pues es el concepto bíblico de justicia, y justicia es poner por obras todos los mandamientos del Señor. Entonces, si ponemos por obra los mandamientos del Señor, su justicia, entonces todo lo que nos falta será añadido. El libro de Apocalipsis nos enseña precisamente cómo ser obedientes y en particular en medio de el tumulto, en medio de la escasez, en medio de la crisis, en medio de la tribulación para que en el tiempo de la persecución de estos últimos días estemos preparados. Es decir, que este libro nos prepara para esos tiempos difíciles. Y entonces vamos a ser recordados una y otra vez que para tener éxito necesitamos perseverar hasta el fin en hacer las, las cosas a la manera de Dios. Como ya hemos mencionado, este libro no se llama Apocalipsis, se llama La revelación de... Jesucristo o de Yeshua Hamashiach, ¿no? La revelación de Yeshua el Mesías. Como sucedió con otros libros de la Biblia, los traductores fueron quienes decidieron el nombre del libro, aunque estos ya tenían un nombre, por ejemplo, el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit. Bereshit significa en el principio, es la palabra con la que comienza el libro de Génesis, casi lo conocemos. El libro que conocemos como Éxodo en hebreo se llama Shemot, y esto significa estos son los nombres, porque así, así empieza el libro de Éxodo, con los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto. Así que, siguiendo la misma tradición hebrea de ponerle el, uh, el nombre al libro usando la primera frase que aparece en el texto, tiene mucho sentido que este libro se llame Hitgalut o Revelaciones. Eh, fueron quienes editaron este libro quienes por tradición decidieron que se llamaría Apocalipsis y decíamos que el término Apocalipsis tampoco en griego significa algo catastrófico, sino precisamente una revelación, descubrir algo. También este libro se conoció como la visión de Juan y aunque ciertamente nos presenta la visión o las visiones que tuvo Juan, este libro no es sobre Juan, sino sobre Yeshua el Mesías. Este libro tiene la intención de evitar la confusión, porque al final de los tiempos habrá mucha confusión con respecto a la identidad del Mesías. Nuestro Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, como le conocemos, nos advirtió muchas veces que vendrían falsos maestros. Los apóstoles nos advirtieron que vendrían falsos ma maestros. Eh, el Antiguo Testamento nos advirtió que vendrían falsos profetas. Entonces, una de las características de los últimos tiempos es precisamente el gran engaño, la gran mentira. Una mentira tan grande que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. Por esta razón necesitamos conocer la verdad para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Entre más estás en contacto con lo verdadero, más fácil te es detectar aquello que es mentira. Entonces, si quieres estar listo para los últimos tiempos, tienes que estar preparado para el final. El Padre quiere que tengamos éxito en esta asignación que se llama vida. Como mencionamos en la clase anterior, este libro de revelaciones está estructurado en la forma de una menora o de una lámpara de siete brazos. Entonces, te voy a abrir la ilustración para que recordemos qué es una menora. Una menora es una lámpara. Eh, es lo que significa la palabra menora en hebreo. Menora significa una lámpara. Eh, ner es lo que significa lámpara. Entonces, te voy a poner aquí una menora para que la veas y para que recuerdes que esta es la estructura mental que tenemos que tener cuando hablamos del libro de Apocalipsis una menora, una lámpara de siete brazos. ¿Por qué? Porque este libro es absolutamente hebreo en pensamiento y, y en definiciones. Por eso necesitamos verlo con estos ojos hebreos. Eh, el, el pensamiento hebreo, la, la filosofía hebrea que vamos a ver en la escritura y en particular en el libro de hebreos, siempre eh, está asociada con las cosas que son concretas. Nuestro pensamiento griego... Nuestra forma de filosofía, nuestra forma de pensar es abstracto. ¿A qué me refiero con esto? Mira, te voy a enseñar aquí una pluma. Te voy a abrir aquí mi cámara para que la veas. Voy a usar esta. Aquí tengo una pluma digital. ¿no? Y con mi pensamiento eh, griego, si la quiero describir, yo diría esto es un objeto cilíndrico alargado, color negro. Esta es una descripción completamente abstracta, completamente griega, pero si yo quiero definir esto con la filosofía y el pensamiento hebreo, lo que yo diría es, es lo que uso para escribir en el pizarrón, es lo que uso para escribir. Entonces, el pensamiento hebreo está asociado con la acción, con las cosas que puedo tocar, que puedo percibir, que puedo oler, ver siempre estará asociado aún los nombres en hebreo con acciones, con cosas que se pueden tocar y ver. Por ejemplo, la palabra amor en hebreo, amor, ajava, no significa un sentimiento o algo que se siente bonito, eh, no tiene nada que ver con emociones, aunque las emociones pueden estar invitadas al evento. Pero la palabra ajava en hebreo significa cuidar el tesoro. Entonces, cuando tú sabes que... Una esposa o que un esposo es el tesoro, es algo que Dios te dio para cuidar. Entonces, eso haces. Haces lo bueno, haces lo correcto por la otra persona porque le amas. Y podrías no sentir nada bonito y sin embargo amar a la otra persona. Es por eso que podemos amar a nuestros enemigos. Entonces, necesitamos familiarizarnos con la mentalidad bíblica con respecto a los símbolos y en particular con la menora. Esta lámpara de siete brazos para entender cómo encajan. Todos los eventos mayores en esta estructura de siete brazos. Entonces, la belleza de este libro es que usando esta estructura vamos a poder observar los eventos finales en una armoniosa cronología y vamos a poder mirar con claridad cómo estos eventos corresponden a lo que profetizó, por ejemplo, Daniel, a lo que profetizó Zacarías o Isaías y nos va a llevar a las instrucciones, evidentemente, de Deuteronomio y al comienzo de todas las cosas, que es el libro de Génesis. Entonces, Apocalipsis es el, el perímetro que nos va a dar todos los detalles de los elementos que preparan la venida del Mesías, que ya fueron anunciados por los otros profetas. Entonces, la estructura metafórica de esta menora o de esta lámpara de siete brazos con la que comenzará esta revelación es básicamente un diagrama, es una estructura. Como si tuviéramos un tripié, eh, es curioso, ¿no? Que se llamen tripiés que solo tienen tres pies. Estas, por ejemplo, esta base que tengo aquí tiene tres pies. ¿Quién sabe cómo funcionaría si tuviera cinco pies? Probablemente sería muy incómoda. Con dos pies evidentemente no funcionaría, se caería. Con cuatro pies a lo mejor podría funcionar, pero sería complicado. Tres, tres pies es sufic suficiente para que sea firme, para que no estorbe. Así que te voy a presentar esta estructura ¿no? de, de, de tres eh, eh, la primera estructura es esta, ¿no? Lo primero que te estoy mostrando en la pantalla es la menora. La menora va a ser nuestro primer pie de este tripié. Eh, y la, 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 el otro pie de este de este libro son los pactos bíblicos, ¿no? Vamos a hablar de los pactos en este libro. En particular vamos a hablar del pacto de sangre, vamos a hablar del pacto de umbral, el pacto de sal, el pacto de sandalia, el pacto matrimonial. Necesitamos todos estos pactos y necesitamos entenderlos para entender cuál era el deseo del Creador eh, con respecto a su creación. El Eterno deseaba relacionarse con nosotros y no me voy a cansar de repetirlo. El metamensaje de toda la escritura y en particular del libro de Apocalipsis es una boda. Entonces te voy a invitar por favor a que abras tu Biblia ahora sí, en Apocalipsis vamos a entrar de lleno a estudiar verso por verso el libro de Apocalipsis, entonces vamos a estudiarlo. Estoy usando en este momento la, la versión Reina Valera 60, pero iremos cambiando de versiones. Podemos usar la Biblia textual, también me gusta, la Biblia de las Américas, quizá una más antigua como la Biblia del oso, para revisar algunos pasajes y entender en algunas ocasiones necesitamos tener cuidado con la traducción y nos ayuda a revisar otras versiones. Entonces, dice así, Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo o Yeshua Hamashiach, Yeshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Además del nombre del libro, este primer capítulo nos dice que esta revelación fue enviada directamente de parte de Dios hacia su siervo Juan o Yohanan. Te voy a enseñar el nombre de Juan en hebreo, porque aquí hay revelación por todos lados. La revelación no es exclusiva nada, nada más de algunos temas, sino también de los nombres. El nombre de, de este discípulo que recibe la revelación, y ya hablábamos en otros. Eh, capítulos en otras sesiones eh, porque estamos seguros que era Juan el discípulo se llama Yohanan esta es una non final y Yohanan se pronuncia así Yohanan Yohanan este es el escritor de este libro. Muchos argumentan que este libro se cumplió porque leen que estas cosas debían suceder pronto. Entonces, me voy a detener un momento aquí para que no se te olvide el nombre porque vamos a hablar de él. Y voy ahora a mencionarte el asunto de que tienen que suceder estas cosas pronto, ¿no? Le dice a Juan, ¿no? Por, por lo tanto, deben cumplirse este pronto y entonces muchos dicen pues estas cosas sucedieron en el año 70 después de Cristo y por lo tanto ya no hay nada que hacer con este libro vamos a analizar la palabra pronto la palabra que encontramos en griego como prontos no está asociada con la palabra cronos esta es la palabra cronos en griego cronos así la podemos Escribir en español, o español, y está asociada con el tiempo. La palabra que tenemos aquí en griego para pronto no está asociada con cronos. La palabra que tenemos en esta, porque cronos está asociado con el reloj, ciertamente, ¿no? Con un reloj, o con este, las temporadas. La palabra que tenemos aquí en griego es jadei genestai en takhei o taxei. Y takei o takei en, en griego está asociado con la palabra tajos o tajos en griego. Uh, esta palabra, tajos en griego, no tiene que ver con cronos. Tajos tiene que ver con velocidad. Velocidad. Porque esto es importante tiene la misma raíz de la palabra uh, tacómetro o lo que conocemos como el velocímetro de los autos. Cuando tú le pisas la velocidad a tu o el, o el acelerador a tu auto, tú ves el tacómetro como va aumentando la velocidad de tu auto. Entonces el, el, en el antiguo testamento, en el antiguo pacto, se nos habla de los últimos tiempos como de un alumbramiento. Si vamos, por ejemplo, a profecías como en Miqueas, te voy a llevar a Miqueas, vamos a abrir Miqueas capítulo 5, Miqueas 5, aquí te lo voy a abrir para que lo veas. En Miqueas 5, en el versículo 3, dice así: Pero los dejaré hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverán con los hijos de Israel. Y Él estará y apacentará con poder de Yahweh y con grandeza de nombre de Yahweh su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Entonces, habla de un tiempo de restauración cuando el reino del norte volverá. el reino del norte estamos hablando de las diez tribus. Y habla de este tiempo de restauración como un tiempo en el que da a luz Israel. Okay. Esto lo vemos en Miqueas. Entonces, el, en el antiguo pacto. El, los tiempos finales se ven como tiempos de dar a luz o como dolores de parto. Por ejemplo, en, en el libro de Oseas, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice así Oseas 13:13, 13, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Lo mismo, el libro de Oseas está asociado a Efraín, al reino del norte que necesita volver, que necesita ser restaurado. Y, la, y el, la metáfora que se usa es la del alumbramiento, nuevamente como dolores de mujer que da a luz. Entonces, si puedes observar este patrón, vamos a ver que la metáfora de dar a luz es la que está asociada con el final de los tiempos o los tiempos por venir. En Apocalipsis capítulo 12 para confirmar tenemos aquí nuestro tercer testigo. Apocalipsis 12 en el versículo 2 dice, y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces otra vez hablando de las señales del final de los tiempos cuando habría de nacer el Mesías, cuando habría de empezar las señales de la restauración de todas las cosas al final de los tiempos, habla de un momento de dolor de parto, dolores de alumbramiento. Así que el nacimiento de Israel fue con dolores de parto. En Egipto Israel nació con dolores de parto. Todas las plagas de Egipto, todo lo que sufrió Israel en esos 40 años en el desierto fueron como dolores de parto para que naciera esta nación y tiene sentido pensar que la llegada del Mesías será anunciada con dolores de parto. Me di la tarea de investigar cómo se presentan los dolores de parto y aunque tengo experiencia personal con tres hijos, decidí buscar en la enciclopedia médica y estas son las cosas que encontré. Primero nadie sabe exactamente qué es lo que da inicio a los dolores de parto. Pueden comenzar en cualquier momento. Algo detona que no sabemos todavía qué es lo que detona el nacimiento de un bebé, el, el inicio de los dolores de parto. La mayoría de las mujeres se dan cuenta cuando han comenzado los dolores de parto, pero a veces es difícil saber con exactitud que ya comenzaron los dolores de parto. Es posible que se sientan síntomas falsos que no indicarán que ya comenzó el parto. Son contracciones irregulares del útero antes de que comiencen los dolores verdaderos. Las contracciones aumentan a medida que progresa el parto. Y las contracciones por lo general son irregulares y no muy cerca unas de otras. Por lo general son leves, no se intensifican. O pueden ser fuertes y después de ser débiles. Entonces piensa en la historia de la humanidad, en los últimos dos mil años de nuestra historia. A veces hubo momentos en la historia en que la humanidad pensó esto es el final de los tiempos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tiempo de las cruzadas, o en la Edad Media, o en la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces llegamos a ese punto en la historia en el que decimos esto tiene que ser el final. Esto, esto evidentemente, ¿no? Este la Primera Guerra Mundial. Esto tiene que ser el fin. Pero las contracciones, los dolores de parto pueden ser fuertes y después debilitarse. Pero llega el momento en que serán constantes, en que serán intensas, una tras otra, y anuncia la llegada del bebé de manera inminente. Y cuando ya vienen los dolores de parto, como tacómetro, como taxos, se acelera, se pone el acelerador y entonces viene el final, ¿no? De, de manera acelerada. Esto es lo que se implica bíblicamente pronto. Tiene que ser pronto. No habla de tiempo, no estamos hablando del reloj que tenía que suceder en ese momento, cuando se está escribiendo el libro de Apocalipsis o cuando el Mesías está refiriéndose de esta, a estas cosas, eh, por ejemplo, en Mateo 24. Sino que tienen que suceder todas estas cosas y, y cada vez que se acerque más el tiempo, se va a acelerar el proceso. En Mateo 24, justamente. Voy a ir a Mateo 24. Cuando nuestro Mesías está hablando del final de los tiempos, mira lo que dice. En el versículo 4 dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo ya muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin son estos dolores de parto que todavía nos están anunciando pero todavía no son los dolores fuertes todavía no son los dolores completamente intensos ¿no? Y después dice y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Otra vez tenemos la metáfora de los dolores de parto. Entonces se van a ir incrementando, va a ser cada vez más doloroso, pero todavía no es el fin entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo entonces esto es lo que está diciendo nuestro mesías con respecto a el final de los tiempos ¿no? entonces eh, nos da un panorama general de todas las cosas que tienen que suceder al final pero esto va a ser eh, va a irse incrementando conforme se acerca el final de los tiempos y luego si observamos un capítulo antes en el capítulo 23 de mateo Yeshua le advirtió a sus discípulos y le advirtió a la gente que estaba ahí y particular a los, en particular a los fariseos. Aquellos líderes religiosos que estaban a cargo de enseñar la, la palabra de Dios, los que tenían que ser ejemplo para enseñar la palabra de Dios. En el versículo 37 dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces, esta es una de las condiciones para que el Mesías regrese. Es necesario que los líderes espirituales, que Israel eh, declare bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el tiempo de Dios depende de esta declaración. Evidentemente el Padre sabe todas las cosas y sabe cuándo va a suceder esto, pero esto es un, un requisito y todavía no hemos visto esto por completo. Indiscutiblemente, esto no se vio en el primer siglo. El regreso del Mesías eh, todo ojo le verá y, y aunque el Padre sabe cuándo sucederán estas cosas, es necesario que Judá declare bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces el tiempo de la vuelta del Mesías, cuando llegue el momento... Va a ser acelerado. Si alguien no está listo, no va a tener tiempo para prepararse. Porque en ese mismo contexto, estamos al capítulo 23, 24, si nos vamos al capítulo 25 de Mateo, tenemos la parábola de las diez vírgenes. Y en esta parábola tenemos a cinco vírgenes prudentes y a cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice que el esposo se tardó, no que iba a venir 40 años después. Este es el problema que tengo con las interpretaciones que rechazan que Apocalipsis sigue todavía que, o que todavía este, no, ha, no se ha cumplido por completo. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraran con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, estas cinco insensatas no tenían aceite. Cinco prudentes tenían aceite. Entonces, lo que nos enseña esta parábola es que si no tienes aceite, y esto es el fruto presionado, la obediencia en tu vida, no tendrás tiempo para prepararte. Una vez que las cosas comiencen, porque vendrá como taxos, como tacómetro, aceleradamente, una vez que inicie, esa, eh, 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 no habrá más oportunidades. Así que esta es la importancia de ser fieles. Necesitamos ser fieles, necesitamos estar preparados para el regreso del Mesías porque no habrá tiempo una vez que nos demos cuenta que esto ya está comenzando. Entonces necesitas saber qué va a suceder para que entonces estés listo. Necesitamos entender los tiempos, necesitamos estar ejercitados en obediencia. Si no podemos obedecer cuando estamos cómodos, ¿cómo vamos a obedecer cuando estemos bajo presión? Aquí en casa... Todos disfrutamos de la música y nos damos cuenta que cuando tocamos nuestro instrumento, si la pieza está bien ensayada, no necesitamos pensar mucho. Nuestros dedos desarrollaron algo que se llama memoria muscular. Me sorprende, por ejemplo, lo que puede hacer mi hijo Daniel con la guitarra. Y lo mismo sucede con los atletas, ¿no? Practican y practican hasta que desarrollan memoria muscular. Y cuando tienen que saltar o cuando tienen que lanzar la jabalina o encestar una pelota, su cuerpo sabe qué hay que hacer porque lo han hecho una y otra vez. Esto por supuesto aplica a la vida espiritual, la obediencia se ejercita. Pablo siempre habló de la vida espiritual en términos de atletas y de corredores porque la preparación es muy importante para los tiempos del fin. No es cuando veas la primera señal que te preparas. No entrenas para el maratón un día antes de la carrera, entrenas cuatro años antes para la carrera más importante de tu vida. Así que empiezas a mover tus músculos espirituales, tu vida de oración, tu intimidad con Dios, tu conocimiento de la voluntad del Padre, tu obediencia, empiezas a utilizarlas desde ahora tienes que actuar con memoria muscular porque te entrenaste cuando llegue el tiempo difícil. De otra manera no vas a soportar. Quien no está entrenado no va a soportar la presión. Nos volvamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 1. Apenas vamos en el versículo 1. La revelación de Jesucristo, Yeshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ya, ya explicamos lo, lo que significa pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, de su mensajero, a su siervo Juan. Entonces, otras dos cosas que hay que ver en este, en este versículo. Este versículo dice que este libro es para los siervos de Dios. La palabra aquí en griego es doulos. Doulos, estos son aquellos que están en una permanente actitud de servidumbre. Este libro es para inspirar a aquellos que sirven al Eterno. No es para el mundo. Este libro no es para los que están afuera. Esto es, este libro es para los que se llaman a sí mismos siervos de Yeshua, que están ligados a su dueño. Esto es lo que significa la palabra Doulos en griego. Ligado al dueño. La pregunta para todos nosotros es, ¿nos interesa servir a Dios? Déjame hacerlo personal. ¿Te interesa servir a Dios? ¿Te levantas pensando que quieres hacer su voluntad? ¿Anhelas vivir en obediencia? Si la respuesta es sí, entonces esta revelación es para ti. Este libro es para ti y qué bueno que estás estudiando conmigo esta noche. Si eres un siervo, esta información es sumamente importante para ti. Y como te decía, cada aspecto de la escritura de la revelación de este libro maravilloso eh, no es casualidad. El que recibe esta revelación dice que se llama Yohanan. Vamos a regresar a la pizarra para revisar el nombre de Yohanan. Yohanan. Um, Yohanan, eh, otra forma de pronunciarlo es Yehohanan. Yehohanan. Um, su nombre en, en hebreo significa... Um, Yahweh es gracia. ¿Recuerdas que te he mencionado muchas veces que, que Shem, que, que la palabra Shem, que significa nombre, uno de los hijos de Noé se llamaba Shem, esta palabra Shem no solamente representa el sonido de una persona, representa su fama, su propósito, su autoridad. El nombre de este discípulo en hebreo está formado por el nombre del Eterno. El nombre del Eterno, Yud-Hei-Bav-Hei. Entonces, una, otra forma de, de escribir este nombre, Yohanan, eh, te decía, es Yeho-Hanan. Y se escribe así: Yeho-Hanan. Yeho-Hanan. Y esto tiene aquí la contracción del nombre del Eterno, en las letras del Eterno: yud hei bav y hanán, la palabra hanán en hebreo significa gracia. Así que el nombre de este discípulo que recibe esta revelación, me parece que es maravilloso, que se llame eh, Yahweh tiene gracia, o el que busca a Yahweh por gracia. La gracia tiene una influencia en nuestra vida que es poderosa. ¿Por qué? Porque la gracia te... te te permite o te da el poder para vivir en santidad. La gracia cuando llega a nuestra vida nos inclina a vivir en obediencia. A veces vemos la gracia como el principio del camino y el fin, pero la gracia es el principio para aprender a vivir en obediencia. Pablo dice en Romanos 6 que la gracia no debemos usarla como permiso para pecar. Te voy a llevar a Romanos capítulo 6. ¿Qué significa? la gracia. Ahorita te voy a explicar lo que significa la palabra gracia, pero comienza el capítulo 6 de Romanos diciendo, ¿qué pues diremos? ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la gracia no es permiso para pecar. Que nadie te diga que porque ahora estamos en la gracia, podemos vivir como sea. Este mismo capítulo terminando el versículo 14 dice así: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no es mi Señor. Ahora yo soy doulos. Ahora yo soy sierva de Yeshua. Él es mi Señor. Ya no es mi Señor el pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando muchos me citan, pues no estáis bajo la ley, bajo la gracia. Pero no me citan porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Estar bajo la ley es estar bajo las cláusulas de la ley que dicen que la paga del pecado es muerte. Hay maldición por quebrantar la ley de Dios. Pero ahora que el Mesías pagó por mí, estoy bajo la gracia. El no estar bajo la ley no significa que desapareció la ley. Significa que ya no estoy bajo las condiciones de la ley que decían que debido a mi pecado yo merecía la muerte eterna. Gracias al sacrificio de Yeshua, de Jesús el Mesías, ahora puedo acercarme al Padre confiada de que en su gracia, por lo que hizo el Mesías, eh, mi pecado ha sido cubierto. Entonces, la gracia eh, está involucrada aún en el nombre de la revelación de este libro del que está recibiendo estas palabras. Entonces, declaró estas palabras a su siervo Juan, Hanán o Yohanán. Ahora sabes lo que significa su nombre: Yahweh tiene gracia o el que busca la gracia de Yahweh. Luego dice el versículo 2 de Apocalipsis que ha dado testimonio de las de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Cuando leemos los evangelios, tenemos que observar cuántas veces se nos dice que esas cosas que hizo el Mesías fueron cumplidas eh, en la profecía o en la Torá. Cuando terminamos de estudiar el libro de Lucas, nos encontramos con un pasaje en el que vemos a dos discípulos camino a Maús y el Mesías se sienta a comer con ellos y les abre las escrituras para que vieran todas las cosas que decía la palabra del Señor, desde Moisés hasta los profetas y cómo el Mesías las había cumplido. Así que las escrituras junto con el Evangelio es una, un llamado para entender que la palabra de Dios que Yeshua es la palabra de Dios encarnada y que todas las cosas que hizo se cumplieron en él. Esto implica que entre más conocemos la palabra del Eterno, mejor conocemos a Yeshua el Mesías. Entonces, la profecía de Apocalipsis o Revelaciones nos presenta a la persona de Yeshua como el juez que viene, como el león de la tribu de Judá, que cumplió su misión de traer perdón y gracia pero que completará su obra juzgando a las naciones. Así que este libro nos presenta la identidad de este sumo sacerdote, la palabra de Dios, que viene en las nubes con la espada desenvainada. Y así dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, otra vez se va a acelerar. Decíamos al principio que a veces solemos confundir las bendiciones de Dios con los deseos de nuestro corazón. Y toda la escritura, incluyendo las palabras de Yeshua, nos llaman a actuar en justicia para entonces recibir nuestra recompensa. En Mateo 6.1 leíamos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 16 de Mateo 6 también dice, cuando ayunéis, no seáis como, eh, como los hipócritas, porque ellos eh, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el mismo capítulo 6, en el versículo 33, es donde leímos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si yo quiero bendición... Yo tengo que vivir en obediencia. Siempre vamos a encontrar las promesas con una condición. Si ustedes hacen estas cosas, yo voy a darles esto. Porque el Señor no es un abuelito eh, que consiente a los nietos, no. Tenemos un padre que disciplina, que corrige y que premia lo que es justo, bueno y santo, como cualquier padre debería hacer con sus hijos. Entonces, la bendición viene por guardar las palabras de esta profecía y de toda la escritura. Y nos dice aquí, nos usa las dos palabras: los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Vamos al pizarrón, porque quiero que recordemos estas dos palabras en hebreo: tanto la palabra guardar como la palabra oír. Quiero que, que no olvides lo que significan estas dos palabras, porque pueden cambiar tu vida. La palabra guardar en hebreo es shamar. Se escribe así: shamar. Se pronuncia así: shamar. Y las vocales son kamatz, pataj. Shamar, que, es, que se traduce al español como guardar, implica proteger. Proteger, uh, estar alerta. Eh, es la palabra que se usa para poner un cerco de protección, hacer un cerco alrededor, por ejemplo, de las ovejas. Implica cuidar, implica respetar lo que es valioso. Entonces, la palabra de Dios es valiosa, por lo tanto tenemos que protegerla, tenemos que guardarla, tenemos que estar alerta a las cosas que el Señor nos está diciendo para ponerlas. En práctica, para poner un cerco en nuestra vida para no quebrantar sus instrucciones, para tener temor santo de no quebrantar su palabra. La palabra de Dios finalmente es Yeshua nuestro Mesías. Juan 1:14 dice que la palabra de Dios, la palabra de Elohim, se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del, del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es verdad, su palabra y sus instrucciones están llenas de gracia. Toda la escritura nos habla de la gracia, del, del gen del Padre eterno. Entonces, llamar significa guardar, y dice que tenemos que guardar las palabras de este, de este, de este libro porque nos conviene, porque hay bendición cuando yo guardo las palabras de este libro. Y la otra palabra es la palabra Shema. Tengo un video que te animo que busques en la lista de reproducción de Descubre la Verdad, la serie Descubre la Verdad, que eh, habla precisamente de lo que significa escuchar a Dios. Así que te animo a que lo veas completo porque te va a abrir este, quizá mucho el entendimiento con respecto a estas cosas. Shema, la palabra Shemar. El verbo llamar um, o shema se traduce al español como escuchar. Le puse llamar, pero no es llamar, es shema. Shema es la otra palabra que vimos. Shema. O shema significa escuchar. Pero esto es una forma de escuchar inteligente, es escuchar atentamente. Esta palabra se puede traducir indistintamente como escuchar o como obedecer. En muchos pasajes de la Escritura vas a ver que esta misma palabra se traduce en diferentes versiones, como obedecer o como escuchar. Escucha, oh Israel. Es lo mismo que decir, obedece Israel. Estate atento para obedecer. Si obedecemos cuidadosamente y cuidamos como un tesoro la palabra del Creador, entonces todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido y recibiremos bendición porque el tiempo está cerca. ¿Quieres ser bendecido? Yo quiero ser bendecida, yo quiero recibir la bendición del Padre Eterno. Entonces vamos a leer y estudiar este libro, vamos a shema y shamar. Este libro porque nos va a llevar a toda la palabra de Dios, porque nos va a instruir, porque nos va a animar, nos va a preparar para lo que se acerca. Este libro nos va a bendecir conforme lo estudiamos porque nos va a colocar en el camino de la voluntad de Dios. Ok, sigamos. Vamos ahora al versículo 4 de Apocalipsis. Y dice así. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Estas siete iglesias que vamos a estudiar con detenimiento en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis están en Asia, en la región que hoy conocemos como Turquía. Pero aquí hay información importante, dice Gracia y Paz, y nos menciona siete iglesias. El número siete, les decía en la clase anterior, representa completo, plenitud, santificación. Cada iglesia... De estas siete iglesias que están en Asia están fuera de la tierra prometida. Estas siete iglesias están en el exilio, como tú y yo. Estas iglesias representan la plenitud del cuerpo del Mesías. Y estas iglesias se les anuncia que el Eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, descenderá y pondrá su trono en la tierra. Los siete espíritus de Dios nuevamente nos hablan de plenitud. De las siete iglesias, gracia y paz, a los, y, y habla de los siete espíritus que están delante del trono del Creador. Estos siete espíritus los vemos eh, en el libro de Isaías. Así que nos está mandando Apocalipsis a Isaías. Así que vámonos al profeta Isaías, al capítulo 11, en el versículo 1, nos va a hablar del Mesías. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Nuestro Mesías es el Notzrim o el Nazareno. Esto es lo que significa. En la palabra vástago, ¿no? El tronco de Isaí, este vástago, por eso el Mesías tenía que ser llamado el Nazareno, porque Notzrim significa vástago, retoñará de sus raíces, el retoño del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Y reposará sobre él. Aquí están los siete espíritus del Creador. Espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad, y uh, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces el Mesías posee los siete espíritus del Eterno, reposan sobre él y él viene a juzgar la tierra. Vino la primera vez como el eh, Mashiach ben Joseph, el Mesías hijo de José, el Mesías sufriente, pero va a regresar como el Mesías reinante, triunfante y como el juez. Esto es lo que dice Isaías y es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Y sigue diciendo, ¿y será la justicia? Cinto de sus lomos, como traía su cinto el sumo sacerdote. Sacerdote, dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién desetado extenderá su mano sobre la caverna. De la víbora. Y dice el versículo 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas, las aguas cubren el mar. Entonces, esto va a suceder cuando el, el, el Mesías vuelva. Eh, esto no sucedió en su primera venida. No sucedió que, que llegó la paz perpetua, porque era necesario que viniera la primera vez para cumplir su ministerio como el Salvador, como el Cordero, pero va a regresar como el león de la tribu de Judá. Entonces Dios traerá su reino y vendrá con su vara para regir sobre la tierra. Cuando nuestro Mesías vino a la tierra, el mensaje siempre fue el mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les decía que la revelación del final de los tiempos no se reduce a los siete años, um, al final de todas las cosas. El final de los tiempos comenzó desde la venida de Yeshua a la tierra y nosotros somos participantes de este emocionante momento. Estamos siendo partes del final de los tiempos. La pregunta para nosotros es, ¿estamos contribuyendo a que se establezca el reino? ¿Mi vida está sometida a la voluntad soberana del Creador? Porque podemos decir, Maranata, cuantas veces queramos al día, ven pronto Señor. Pero si no estamos sujetos en obediencia, de verdad queremos que venga el rey. Voy a regresarme a Apocalipsis, 4, este capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Gracia y paz. Gen y shalom. La gracia, esta palabra también me parece que es una maravilla, te la voy a enseñar porque necesitas conocerla. La palabra gracia en hebreo es gen. Se escribe así. Gen. Y se traduce como gracia. Pero la raíz de gracia es el campamento. Tengo también un video que se llama ¿Qué es la gracia y el arrepentimiento? Te animo a verlo en la serie Descubre la verdad para que entiendas este concepto claramente. Ah, en el pensamiento hebreo, la gracia representa el campamento. ¿Por qué? Porque en el campamento tenemos refugio, tenemos protección, tenemos alimento, tenemos el vestido, el abrigo, el padre que nos espera. Si tú estás perdido en el desierto y ves a lo lejos un campamento, ¿no? Ves todas las tiendas. En círculo y, y con su fogata enfrente de cada una de las entradas de la tienda, y tú estás perdido y estabas hambriento en la oscuridad, muerto de frío, a, a la intemperie y además con el peligro de las bestias salvajes. Pero tú ves el campamento, tú ves la gracia, tú ves un lugar para regresar, un lugar donde puedes encontrar refugio y salvación. Esto es lo que esta es, este es la, la apertura del libro, ¿no? La, la el saludo es que ustedes tengan gracia y pan, que ustedes puedan volver al campamento, que ustedes tengan el refugio, el abrigo y la protección del Padre Eterno. Y la otra palabra que menciona aquí, que conocemos muy bien, es la palabra shalom. Esta palabra shalom suele traducirse al español como paz. Shalom. Pero la palabra shalom... Es mucho más que ausencia de conflictos. La palabra shalom significa completo o que no te falte nada. Entonces, este saludo precioso nos está diciendo a los que queremos recibir la bendición de este libro. El refugio del campamento de Dios te complete. En medio de la tribulación estés protegido en la tienda del Creador y que no te falte nada. Y esto me hace pensar automáticamente en el Salmo 34. Te voy a llevar al Salmo 34. A lo mejor te lo sabes de memoria, si no sería un salmo precioso que aprender en Shabbat. Dice así el Salmo 34. Dice, es un salmo de David. Te voy a llevar al versículo 7, te animo a leerlo completo. Dice, el ángel de Yahweh. Acampa, hace campamento, gen, y, está, y aquí te lo voy a poner para que lo veas, para que veas que es, es real lo que te estoy diciendo, que campamento es la palabra gen, que es la misma que se traduce como gracia. Aquí está la palabra gen, vamos a ver si me la quiere abrir. Dice, si ¿sí quiso abrirlo, ahí está, jana. Ahí está la palabra. Te lo voy a poner en español. Ahí está, acampar. Esta es la palabra jana. acampar. El ángel de Yahweh acampa, hace campamento, la palabra Han. Este Hana, este de donde viene también el nombre Ana, alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que bueno es Yahweh, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Te acuerdas que este nos dice este libro que hay bendición, hay una doble bendición? Esher, Esher, bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Yahweh, es decir, vive en obediencia y en santidad, aborrece el mal. Vosotros, sus santos, sus siervos, aquellos que hemos decidido vivir apartados para Él. Pues nada falta, están completos los que le temen. Tienen shalom. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Esto es, esta es la apertura, la, el saludo, la bendición con la que comienza este libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un versículo más. Y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Entonces, uh, la gracia no solo es el elemento que nos salva, es el deseo del Padre de que nuestra vida, en nuestra vida, se cumpla su propósito, que no nos falte sabiduría, que no nos falte poder para vivir en obediencia. Y. Cuando habla de Jesucristo, habla de la salvación. La salvación tiene firma. Firma. Yeshua el Mesías. Yeshua Hamashiach. Él es el que firmó la salvación. Y tiene un camino que hay que seguir. La realidad es que todos queremos ser la novia y estar en pacto matrimonial con el Eterno. Pero para llegar allí estamos lejos si no iniciamos el camino hacia el lugar secreto primero siendo siervos. Algunos piensan que tenemos un boleto al cielo. Y luego podemos hacer lo que queramos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso es filosofía de hombres. Por el contrario, Santiago o Jacobo, como era su nombre en hebreo, nos dice en el capítulo 2 de su carta, vamos a Santiago, capítulo 2, en el versículo 18, dice Jacobo. Pero algunos dirán, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe tiene que producir fruto, la fe tiene que verse, tiene que notarse. La fe no es un sentimiento esponjoso y calientito en el corazón. La verdadera fe, o la emuná en hebreo, es fidelidad, es una fuerza activa que esencialmente prueba que nuestra salvación descansa en el sacrificio de Yeshua en la cruz, el primero de los muertos que se levantó con un cuerpo glorificado, el que es rey de reyes y señor de señores y tiene que ser mi Señor, nuestro Señor además nos lavó con su sangre. Yeshua bebió la copa amarga de la cruz y la próxima semana vamos a hablar acerca de las cuatro copas que tienen que ver con eh, los cuatro pactos que están eh, delimitados y explicados en este libro. Te voy a decir cuáles son para que te dé emoción estar aquí la próxima clase. Vamos a hablar acerca del pacto, te lo voy a, te lo voy a ilustrar aquí para que lo veas. Vamos a verlo en la menora. El primer pacto es, vamos a hablar del pacto de, en esta misma ilustración, esta metáfora, vamos a hablar del pacto de sangre, que precisamente es un, pra, un pacto de servicio. Hemos de ser siervos del eterno. El siguiente pacto es el pacto de sal. Tengo un video de todos estos pactos si los quieres buscar en la en la lista de reproducción de descubre la verdad. Este es un pacto de amistad. Después sigue el pacto de sandalia, que es un pacto de herencia. Y finalmente tenemos el pacto matrimonial matrimonial. Entonces, tenemos que ir como en el tabernáculo en el desierto, ir ascendiendo al lugar santo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Estaba el patio donde se encontraba la puerta de entrada. Solo hay una puerta para entrar. Yeshua dijo, yo soy la puerta. Después seguía el altar de sacrificios. Es necesario que haya un sacrificio expiatorio. Nuestro Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después se encontraba un lavatorio donde nos lavamos y representa el bautismo, este, este bautismo físico y este bautismo espiritual que nos capacita para obedecer las instrucciones del Señor, en el que declaramos públicamente, yo le pertenezco a Yeshua, yo decido vivir en sus instrucciones. Y después tenemos el lugar santo donde se encontraba precisamente la mesa de la proposición, se encontraba el altar de incienso y se encontraba la menora de siete brazos, que estaba encendida las 24 horas, los 7 días de la semana. La mesa del pan representa el alimento para Israel. Tú y yo comemos del pan de vida que es Yeshua. El altar de incienso representa nuestras oraciones, lo vamos a ver en Apocalipsis. La menora representa la lámpara que alumbra. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo y luego nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Y leímos en la parábola de las vírgenes que es necesario que nuestra lámpara tenga aceite. Para que nuestra lámpara tenga aceite, tenemos que poner en obras, tenemos que llamar y shema, tenemos que guardar las palabras del Señor y escuchar y obedecer las instrucciones del Señor, ponerlas por obra, practicarlas, para que entonces nuestra lámpara alumbre. Todas las vírgenes tenían lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, pero no todas tenían aceite, no todas estaban obedeciendo. Y dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto el asiento de lo, del amor, el trono del creador del universo. Este lugar maravilloso donde estaban guardadas las tablas de la ley y que representa el amor. ¿Por qué digo que el amor está aquí adentro? Porque el Mesías dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Padre Eterno dijo, amenme, eh, obedezcan mis instrucciones. Lo dijo en Deuteronomio 6, lo dice Deuteronomio 10 y lo dice por todos lados la escritura. El que ama al Señor guarda sus instrucciones. Tú y yo tenemos que pasar del altar, muchos se quedan aquí y no quieren pasar a ser lavados y purificados, no quieren dejar la vida atrás, la vida vieja. El, el, el lavatorio representa el cruce del Mar Rojo, cuando Israel dejó atrás Egipto. Tú y yo tenemos que dejar atrás el pecado, tú y yo tenemos que dejar atrás la idolatría, tú y yo tenemos que dejar atrás la vida vieja. Esto es lo que representa el lavatorio, el cortar con el mundo, este, este, este fruto del arrepentimiento. Yeshua pagó por nosotros, pero nosotros tenemos que dar fruto de arrepentimiento. Tiene que notarse en nuestra vida la relación que tenemos con el Padre Eterno. Y luego nos acercamos a este, este lugar maravilloso de intimidad donde comemos su palabra, donde nos alimentamos de su palabra, donde somos alumbrados por su palabra, donde nos relacionamos con él en oración. ¿Cuál es la meta? La boda la boda sucede en este lugar privado donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Nuestro Mesías, Yeshua, es el sumo sacerdote. Tú y yo vamos a, a casarnos en esta boda, en este banquete maravilloso con el sumo sacerdote, el único que puede, tiene acceso a este lugar santísimo. Este, este lugar santo representa la cámara nupcial. Entonces, aquí tenemos el pacto de sangre, aquí tenemos el pacto pacto de sal, el pacto de amistad, aquí tenemos el pacto de sandalia y aquí tenemos el pacto matrimonial. Los cuatro pactos están representados en el tabernáculo y están representados en la historia bíblica, lo vemos claramente por ejemplo en la historia de Ruth y lo vemos en la salida de Israel de Egipto, lo vemos en las fiestas, así que esto vamos a estar observando una y otra vez conforme vamos avanzando en este libro maravilloso de Apocalipsis. Hasta ahí me voy a, me voy a quedar. Quería avanzar hasta el capi, versículo 8, pero yo creo que es suficiente, tenemos suficiente información para esta noche para que podamos meditar en estas cosas, podamos pensar en estas cosas que el Señor nos ha enseñado y podamos con, con toda seguridad pensar y decir, esto que el Señor me está enseñando va a cambiar mi vida. Hay bendición al estudiar. Este libro maravilloso de Apocalipsis. Muy bien. Déjenme ver si puedo encontrar sus preguntas, porque somos una multitud. Muchas gracias, mis hermanos, por bendecir mi ministerio, que el Padre les multiplique. Ah, vamos a ver. Shalom, shalom, Shabbat, shalom a todos los que se están conectando. Qué alegría que podemos disfrutar de este tiempo. Abrí Shabbat estudiando la palabra del Señor. Déjenme ver si lo veo, si lo veo mejor acá. En mi pantalla. Perdónenme que estoy medio cieguita. Y luego no veo. Ah, vamos a ver. Ok, bendiciones a todos los que están conectando. De Panamá. Dice: la iglesia actual son las tribus que fueron dispersas por las naciones. Sí, lo vamos a estudiar con detenimiento. Pero evidentemente, la historia bíblica nos dice. Que en el 721 antes de Cristo, antes del Mesías, eh, las diez tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios, fueron esparcidas entre las naciones, perdieron su identidad, perdieron su nombre, perdieron su lengua, perdieron su religión. Y, y por esta razón, entonces, la bendición que el Señor le declaró a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, nos alcanza hasta nosotros. Entonces, ya sea que tengamos 1% de sangre hebrea de alguna de las diez tribus perdidas y que seamos ovejas que escuchan su voz y desean volver al buen pastor, o seamos como Ruth, Moabitas, 0% hebreos, completamente gentiles, o como el centurión romano, pero escuchando la voz del pastor declaremos con nuestra, nuestra boca. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y como dice Efesios 2, sin el Mesías estábamos eh, lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo, en Yeshua, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene un nombre, se llama Jacob. En la escritura solamente vas a ver dos tipos de pueblo. O eres parte del pueblo de Dios, eres parte del Israel de Dios, o eres parte del mundo de las naciones. Eh, Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, si no me equivoco, 1 Corintios 10, usted, cuando ustedes eran gentilos, gentiles, se, les, se os extraviaba como se extravía uh, hacia los ídolos, pero ustedes ya no son gentiles. Lo mismo dice Pablo en Romanos, capítulo 11: hemos sido injertados en el olivo, quien es Israel. Lo dice Jeremías 11. Te reto a leer Jeremías 11 completo y ver la historia del Hijo Pródigo ahí. Eh, así que esto es lo que representa esta historia maravillosa de, de salvación. Todos nosotros volviendo de todas las esquinas de la tierra. Por eso, cuando leemos el libro de Oseas, se trata de nosotros. Se trata de nuestra historia de redención. Todos nosotros estamos volviendo de las cuatro esquinas de la tierra. Estamos escuchando la voz del buen pastor. ¿Por qué tú y yo estamos, lo he, hecho, lo he dicho en otras clases, ¿por qué tú y yo estamos adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no estamos adorando a, no sé, Quetzalcoatl? Este. Uh, no me sé los nombres de los dioses de abajo, no de Sudamérica, pero este, ¿por qué no estamos adorando a, a Tlaloc? ¿Por qué no estamos adorando a, a, a los dioses de nuestras regiones? ¿Por qué estamos adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de una tierra lejana como la tierra de Israel? ¿Por qué tenemos este anhelo y este deseo? Porque nos damos cuenta primero que la palabra del Señor es verdad, que esta. Esta escritura es completamente verdadera, armónica, maravillosa y queremos esta salvación. Y por otro lado, porque se está cumpliendo la profecía en, en nosotros, nosotros, entre las naciones, somos Efraín que estamos escuchando la voz del Señor. Ahora, el pueblo del Señor no es un pueblo de sangre, siempre ha sido un pueblo de fe. Eh, lo, lo hemos explicado en otras ocasiones. Ismael era hebreo, era hijo de Abraham, y sin embargo, no era de fe. Um, uh, el hermano de Jacob, Saúl, era hebreo, era hijo de Isaac y no era de fe, no es parte del pueblo de Dios. Y lo dice Pablo, eh, lo explica Pablo con mucha claridad en Romanos capítulo 2. Exteriormente podríamos parecer hebreos, ¿no? Le dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino en el corazón, el que tiene el corazón circuncidado. Y si quieres saber lo que significa la circuncisión del corazón, leemos completo Romanos 2, porque Pablo lo explica muy bien en ese capítulo. Dice, la circuncisión del corazón es el gentil que guarda perfectamente la ley. Ese tiene el corazón circuncidado. Y Pablo está citando Deuteronomio, capítulo 10, que habla exactamente de lo mismo. El Señor espera que tengamos el corazón circuncidado, porque podrías tener sangre hebrea y no ser parte del pueblo, o podrías ser un gentil, este, como somos todos nosotros, y ser parte del pueblo de Dios por fe, porque hemos sido injertados en el pueblo de Dios, porque a través del Mesías nos convertimos en parte de su nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. Muy bien, sigo buscando preguntas, mis hermanos. Um, Okay. Vamos a ver si encuentro más preguntas más abajo. Saludos mis hermanos. Qué maravilla. Somos un montón de todas partes del mundo. Y también de Australia tenemos algunos. Hola Viviana. Qué bueno que llegaste. Um, bendiciones. Uh, No, mis hermanos, ¿dónde están? No encuentro las preguntas. Ok. Se ha cumplido una gran parte del libro de Apocalipsis, pero no en su totalidad. Y además, vamos a ver que el resto de las profecías que encontramos, por ejemplo, en Ezequiel. Todavía están por cumplirse. La profecía que leímos hoy en Isaías capítulo 11 está todavía por cumplirse muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que se han cumplido, que se han ido cumpliendo, porque estamos hablando de que Apocalipsis o la revelación del Mesías o los tiempos finales comenzaron desde que el Mesías vino. Desde ese momento estamos hablando de que el reino de los cielos se ha acercado. Um, Dices, ¿habrán estado helenizados los traductores eh, para la Septuaginta? ¿Hicieron una copia para todo el pueblo al punto de hacer a un lado los rollos originales? De hecho, no. Este, lo, justamente lo estudiábamos en la clase de ayer de Génesis. Los rollos del, del mar muerto, y lo, lo explica, lo, lo, lo registra el Talmud, en, ahorita te voy a decir, en qué sección si lo quieres buscar uh, en la página de cefaría ahí podrías buscar la información déjame abrirte aquí la línea del tiempo para que entiendas cuándo los cuándo sucedió esto bueno para empezar eh, fueron los um, en el tiempo de Ptolomeo segundo estamos hablando por ahí del eh, 300 y algo eh, antes de Cristo, no, entre el sí, 300 y el 200 antes de Cristo, hubo eh, un eh, rey, eh, un eh, griego, que le solicitó a su bibliotecario que fuera a todas las regiones del planeta y se consiguiera los libros sagrados de todos estos pueblos para su biblioteca, una de las bibliotecas más famosas del mundo, la Biblioteca de Alejandría. Entonces, eh, la Septuaginta este, se le solicita a 72 ancianos de Israel, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, que traduzcan el, el texto bíblico, ¿no? el Tanaj, que incluía desde Génesis hasta Malaquías. Y lo que cuenta la tradición, tú puedes ir a la página de Sefaría. Déjame ver si lo dejé anotado por aquí. Aquí está. En la Meguila 9A vas a encontrar que estos 72 ancianos eh, se les eh, recluye a cada uno en una habitación distinta para que realicen la traducción de manera independiente. Y cuando revisan la traducción se dan cuenta que, eh, que tienen las mismas características todas las traducciones. Por lo tanto, se acepta como una traducción. Este, fiel al texto hebreo y aún hace correcciones que son necesarias en este en este texto. Entonces te animo a que busques esta página de sefaría Déjenme ver si puedo abrirla aquí. A ver si puedo abrirla para que vean dónde se cómo se llama la página para que vean esta historia en los textos, eh, la tradición de los hebreos, de los eh, judíos. Eh, entonces, en el Talmud, en Megilá 9a, habla de que este, fue el rey Ptolomeo este, el que insistió en que se hiciera esta traducción con 72 ancianos de Israel este, y que fueron puestos en eh, cuartos separados. Que no se les reveló el propósito de la asamblea, entraron y escribieron la traducción de la Torah de Moisés. Este, fueron bendecidos, dice, porque eh, no cometieron este, errores o no había diferencia entre los, entre los textos. Por muchos siglos los judíos con, eh, consideraron al, al acepto a como un texto. Eh, fidedigno, eh, como un rollo que considerar eh, para, para estudiar, para el estudio bíblico. Después encontramos los rollos del mar muerto, ¿no? los Dead Sea Scrolls, y lo, el texto mazoreta utiliza, eh, usualmente utiliza eh, el texto vaticano, el Sinaiticus, pero el texto masoreta realmente no utiliza los rollos del mar muerto. Estos aparecen este, mucho tiempo después. A los masoretas estamos hablando del, entre el 700 y el 1000 después de Cristo, cuando los masoretas uh, arreglan el orden del, del, del Tanaj como lo tenemos ahora y le agregan los puntos vocálicos al texto bíblico para que no se perdiera la pronunciación. Los rollos del mar muerto aparecen en el siglo pasado, ¿no? A mediados del siglo pasado aparecen estos rollos que datan del de siglo I antes de nuestro Mesías. El, el, la Septuaginta es anterior a los rollos del mar muerto. Por eso, si encontramos discrepancias, eh, por ejemplo, en, en la historia de Génesis 46 que estudiamos ayer, cuando dice que entraron 70 este, almas a Egipto de la familia de Jacob, y en Hechos 7:14 dice que entraron 75, se debe a que Esteban tenía un rollo anterior a los rollos que tenían los masoretas, y que por tradición decidieron dejar el número 70 como un número simbólico, pero en realidad el texto original dice 75, porque Dice el fragmento de Génesis 46 que José tuvo nueve hijos. Entonces, de las 66 personas más nueve nos daban 75 y no 70. Entonces, a mí me parece que el rollo de la Septuaginta es un rollo confiable y que es muy útil para estudiar y para revisar el antiguo pacto. Este, y sobre todo nos ayuda a entender cuáles eran los rollos que tenían en ese momento los discípulos. Que están citando. Entonces, sí, yo no tengo problema con la septojinta, de hecho, me parece que es sumamente importante y útil para nosotros. Muy bien. Uh, buena tu pregunta. Dice: dice, algunos uh, rabinos y algunos cristianos afirman que la palabra virgen fue traducida. Lo vamos a revisar cuando lleguemos al capítulo 12 de uh, Apocalipsis. Vamos a, a mencionar este asunto de la Virgen, ¿no? La Virgen dar a luz un, un, un niño. La palabra ahí en, en eh, hebreo es alma y puede traducirse como una joven este, o como una doncella. Entonces la doncella tendrá un hijo. Se, se entiende que la doncella no era una desposada. Hay palabras en hebreo para hablar de la esposa, ¿no? O pues, de una mujer, este. Eh, madura ya casada. En el caso de María, estaba desposada, pero no vivía con su marido. Entonces, por esta razón, eh, debemos considerar que lo que dice Mateo y que lo que, lo que dice el profeta eh, Isaías en el capítulo 9, definitivamente se está refiriendo a la señal de la Virgen. Muy bien. Me pregunto, Olivia, si alguien no, no, no es creyente, peca, morirá. Lo dice la escritura, lo dice por todos lados lo dice la palabra del Señor. El hombre que pecare, el alma que pecare esa morirá. Te lo voy a leer en Ezequiel capítulo 18. El Señor lo advirtió así. Que aquel que quebranta las instrucciones del Señor está en condición de muerte. Dice versículo dieciocho. El versículo 9 dice: En mis ordenanzas caminar y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá. Dice Yahweh el Señor: Mas si engendrara, hijo ladrón, derramador de sangre o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, esto hablando de idolatría, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomar usura, vivirá este, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. El alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. Dice el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La definición de pecado la encontramos en Primera de Juan 3, 4. Y dice así, Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el alma que pecare, esa morirá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso significa que nosotros ya no cometemos pecado, lo que significa es que nosotros ya no practicamos el pecado. Ya no es práctica en nuestra vida, hemos decidido vivir en obediencia y santidad. Lo que me define es la santidad, ya no el pecado. Y cuando me resbalo, confieso mi pecado y sigo adelante buscando, anhelando la santidad. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios o los hijos del diablo. Entonces solo, solamente hay dos formas en las que podemos vivir, como hijos de Dios o como hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces sí, la escritura lo dice claramente. Horacio nos decía la semana pasada, ¿no? Lo, lo sorprendente no es que, que el Señor vaya a arrojar al infierno a todos los pecadores. Lo sorprendente es que algunos de nosotros recibamos gracia, ¿no? Que, sea, que haya salvos. Eso es lo, lo maravilloso. Porque todos pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero maravillosa gracia que el Hijo de Dios murió por nosotros para que entonces pudiéramos tener una relación con Él, para que pudiéramos empezar una relación y volver a casa y empezar este camino de, de vuelta al campamento del Señor. Uh, gracias por tus oraciones, Pedro. Uh, así es, nuestro deseo es vivir en santidad y cada vez está más cerca el, el regreso del Mesías porque cada vez vemos más maldad, ¿no? mayor maldad. Mayor este entre más maldad eh, implica que se enfría más el amor, y eso dice, ¿no? Cuando el, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Muy bien, ser enemigo del mundo es dejar por completo todo lo que ofrece. Eso me pregunta siempre. Ser enemigo del mundo eh, significa eh, no poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el mundo. La realidad es que estamos en el mundo. Hay cosas que, que son en, eh, del mundo que son seculares que no son pecaminosas, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Eh, escuchar música. Eh, tenemos que ser sabios en, en discernir qué es bueno para nosotros, qué nos hace daño, qué, qué afecta nuestra relación espiritual, qué cosas escuchamos, ¿no? qué edifica y qué no edifica. Pero eso no significa que toda la música que es el mundo que, que no necesariamente tiene letra cristiana sea pecaminosa, entonces simplemente tenemos que tener el discernimiento. Entonces, esto es un, una clave: no todo lo secular implica que sea pecaminoso, pero no podemos tener un pie en el mundo, esto es lo que dice la escritura, y otro pie en las cosas del creador. Y cuando hablamos del mundo, es los deseos, las pasiones y las cosas que el mundo llama buenas y que el Señor llama malo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir? Entre más conocemos la verdad, entre más conocemos la palabra del Señor, entre más entendimiento tenemos de las cosas que son santas, más podremos apartarnos de las cosas que el Señor aborrece. Entonces, no todo lo secular necesariamente es pecaminoso, pero tenemos que tener discernimiento. Um, muy bien. El, el, tercer, el tercer pie del tripié te lo voy a enseñar la próxima la próxima sesión. Que nos, eh, íbamos a llegar hasta el capítulo, al versículo 8, y nos faltaron. Entonces, les doy el tercer pie del tripié. La próxima sesión. Muy bien. Um, dice, Noé se demoró 120 años en construir el arca y vivió 950 años. Uh, sí. Uh, dice que cuando comenzó a construir el arca tenía 500 años. Es muy probable que la visión que le dio el Señor fuera 20 años antes, porque el Señor le dijo en el capítulo 6 que la vida del hombre sería 120 años. Entonces había un periodo de 120 años de gracia. Probablemente en esos 20 años estuvo juntando los materiales, estuvo predicando, pero le tomó 100 años construir el arca. Todo esto es literal, así sucedió. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué vivían tanto tiempo los hombres en esa época prediluviana? Porque las condiciones atmosféricas eran completamente distintas. Dice eh, la escritura que la tierra estaba cubierta por un vapor de agua. Después del diluvio se rompen las cisternas del, del, del abismo, del cielo, viene la inundación, hay un cambio climático. Eh, este vapor seguramente nos protegía de los rayos UV y entonces la edad del hombre se reduce a 120 años, este, en el más robusto en el que mejor puede llegar esa edad de anciano, pero después se sigue reduciendo la edad y habla de 80 años, 70 años en la que la vida del hombre se va reduciendo. Moisés, por ejemplo, fue un hombre fuerte que no perdió su vigor hasta los 120 años. Entonces... Um, Sí, creemos que lo que dice Génesis es al pie de la letra, porque si no creemos en Génesis, tampoco podemos creer ni en el Mesías, ni en el, ni nada del Nuevo Testamento, ni Apocalipsis, porque citamos Génesis como un libro de autoridad que nos cuenta la historia de la humanidad, el principio de todas las cosas y a partir de ahí se construye toda la historia de salvación. Entonces, definitivamente, absolutamente Génesis es verdad. Um, eh, nos da una cita que es muy buena para entender este asunto de quiénes son hijos y quiénes no. Dice Romanos 9:8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Lo que hablábamos, ¿no? De que no se trata de sangre, sino de aquellos que tienen fe, de aquellos que son parte de la promesa. Por eso Pablo menciona en Romanos eh, capítulo 2 que por fuera puedes verte en hebreo. Pero por dentro no tienes el corazón circuncidado. Y sin embargo, podrías por fuera no parecer hebreo, no, no estar circuncidado exteriormente, pero sí tener el corazón circuncidado y por lo tanto ser parte del pueblo de Dios, ser conciudadano de Israel. Uh, como dice Galatas capítulo 3, ¿no? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Uh, Vamos a, a hablar acerca del tiempo profético, en qué momento de Israel, eh, de, de, profético estamos considerando eh, todas las cosas que estamos viendo, pero también teniendo mucho cuidado de no especular, ¿no? Vamos a, eso vamos a tener mucho cuidado conforme vayamos avanzando en el estudio de Apocalipsis. Entonces, tengamos paciencia, ¿no? Um, ¿es, verdad? Um, se me fue aquí. Uh, es verdad que el 666 es número de hombre imperfecto bueno así como 666 vamos a revisar el pasaje con cuidado pero el número 6 representa hombre porque en el sexto día fue eh, creado el hombre entonces definitivamente el número 6 está asociado con el hombre y por supuesto un triple 6 sería un hombre queriendo ser este divino entonces ese sería el mensaje que estaría quizá oculto detrás de ese número pero vamos a analizarlo con cuidado. Es 666, es 616. ¿Cuál es el número que está ahí en ese pasaje de eh, Apocalipsis 14? Muy bien. Um, el libro de Apocalipsis estuvo a punto de no ser incluido eh, precisamente por varias razones. Uh, algunos eh, consideraban que ya estaba todo cumplido, como decíamos, que en el 70 después de Cristo estas cosas fueron ya todas cumplidas. Y otra de las cosas que sucedieron también es que, bueno, entraron los gnósticos, eh, cuando se establece la iglesia eh, romana como la institución oficial, de alguna manera, eh, algunos pasajes de, de, del libro de Apocalipsis, a, apuntan evidentemente a Roma. Sabemos por la historia que eh, como clave utilizaban la palabra Babilonia para referirse a Roma. Entonces, no le convenía a la institución que se le acusara de ser Babilonia. Entonces, por esta razón, de alguna manera, se quería evitar. Y, y después, posteriormente, aún ya en el tiempo de la Iglesia Protestante, del, del nacimiento del Protestantismo, Hubieron libros que se quisieron sacar. Este, por ejemplo, Santiago eh, no lo quería Martín Lutero en el canon porque se le hacía demasiado hebreo. Este, entonces, sí ha habido algunos libros en la escritura que han tenido que luchar para permanecer, pero gracias al Padre que tenemos toda la revelación que necesitamos en este libro. Muy bien, gracias por sus bendiciones, mis hermanos. Um, dice Hechos 15:24 dice que los apóstoles no estaban de acuerdo a que se perturbara a los convertidos por el evangelio a guardar la ley. ¿Por qué? Bueno, te invito a, leer, a ver mi eh, serie de Romanos capítulo, perdón, Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, y explico ampliamente este asunto de este concilio, de todas las cosas en las que estaban de alguna manera en desacuerdo. Cuando leemos Hechos 15 nos damos cuenta que había dos facciones. Estaba la facción de los fariseos que enseñaban que era necesario la circuncisión para salvación, y estaba la facción de, de fariseos y de maestros de la ley que enseñaban que era necesario enseñarle a los gentiles a guardar la ley. La conclusión a la que llegan los discípulos es que no se les inquiete en, con respecto a toda la ley, que hagan exactamente lo que el Señor hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto tienen que dejar primero cuatro cosas. Te voy, a, te voy a llevar a Hechos 15 para que lo veas. ¿Cuáles son estas cuatro, cuatro cosas que tienen que dejar? Dice así. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Los ídolos, evidentemente, si no puedes dejar los ídolos, no puedes guardar el primer mandamiento que es... Yo soy Yahweh tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Si no puedes guardar el primer mandamiento, ¿de qué te sirve querer guardar los demás? De ninguna manera. El segundo mandamiento, eh, la segunda instrucción que le dan los discípulos a los gentiles que están llegando a la fe es que dejen la fornicación. ¿Por qué? Porque una vez que decides entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te va a convertir en templo del Espíritu. Su Espíritu va a venir a habitar en ti para escribir su ley en tu corazón, para que lo más sagrado que es el arca del pacto ahora esté escrito, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Si no puedes dejar la fornicación, que es un pecado, contra tu cuerpo, contra el templo, de nada te sirve guardar el resto de los mandamientos. Y lo que sigue también tiene que ver con el cuerpo y con adoración pagana. Comer animales que no fueron desangrados y comer sangre. Esta es una ley alimenticia que está, la vas a encontrar en Génesis capítulo eh, 9, la vas a encontrar en Levítico 11 y la vas a encontrar aquí en Hechos capítulo 15. O sea, el Señor prohibió comer sangre. Si no podemos dejar estas cosas, ¿de qué sirve todo lo demás? Y luego concluye esta sección diciendo, porque qué Moisés desde tiempos antiguos tiene quien? Le, eh, lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, cada Shabbat los gentiles van a ir aprendiendo lo que necesitan saber de la ley de Dios. Tienen que empezar con esas cuatro cosas. No están asumiendo los discípulos que los gentiles solo tenemos que guardar esas cuatro cosas. Implicaría que podemos deshonrar a nuestros padres, que tenemos permiso para cometer adulterio, que podemos asesinar o robar de ninguna manera. Más bien que si queremos entrar en pacto con el Dios de Abraham, tenemos que empezar con esas cuatro cosas. Si no podemos o no queremos con estas cuatro cosas, en vano nos enseñan a Moisés, en vano querríamos guardar eh, las leyes dietéticas o querríamos guardar las fiestas o guardar el Shabbat. Pero si estamos aprendiendo estas cosas, si decidimos guardar estas cosas, entonces cada día de reposo, donde Moisés es leído, donde Moisés es predicado, vamos a ir aprendiendo. Entonces, este es el consejo para, para los maestros de Israel, que eran todos judíos, que estaban en la disyuntiva de qué hacemos con los gentiles que están llegando a la fe. No sabemos qué hacer con ellos. Bueno, aquí están las instrucciones. Esto es lo que tienen que hacer. Muy bien. Uh, vamos a... Eh, les, les estoy preparando un estudio sobre la estrella de David. Este, porque tienen algunos inquietudes sobre si la estrella de David es pagana, si tiene un origen pagano, la estrella de David. Muy bien. ¿Por qué le interesaba al rey Ptolomeo II eh, editar la Biblia si él no era cristiano? Porque él, se, él quería ser la biblioteca más grande del mundo, la biblioteca de Alejandría. Entonces, eh, los, algo que tenían los griegos es esta hambre por conocimiento. Cuando Pablo llega a Atenas, eh, se encuentra con Epicureos y con otro, otros filósofos este, que tenían comezón de oír, y entonces lo llaman para que se este, sentarse. Este, en el aerópago para escuchar la enseñanza de Pablo, porque tenían anhelo y deseo de aprender muchas cosas. O sea, tenían esta comezón por escuchar y por aprender cosas. Entonces, eh, en este deseo de engrandecer su biblioteca, eh, no solamente le pidió a los eh, hebreos que tradujeran. Su libro sagrado, el Tanaj del, del eh, hebreo al griego, sino le pidió a, a, a todas las naciones que en ese momento tenían conquistada a los griegos que se hicieran las traducciones de sus libros en esta grandiosa biblioteca que después se perdió. Eh, dice: Está bien alabar este, con todos los instrumentos, pues lo dice en los Salmos, ¿no? Alabar al Señor con salterio y arpa. Vamos a ver cómo termina el Salmo 150. El, el Señor nos dio la capacidad para diseñar instrumentos y nos dio la voz. Preparó personas como los levitas para que este, sirvieran en el templo. Desde los cinco años los levitas eran entrenados en música para que los 25 años pudieran servir y lo hicieran con todo el arte, lo hicieran de manera maravillosa. Ya había gente que se dedicaba al salterio o a los panderos o a los tambores o a las trompetas o al shofar y se especializaban, había cantores y cantoras. Entonces, claro que sí hay que alabar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que podamos. Dice así el salmo 150, alabadle por sus proezas conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle al son de bocina, entonces utiliza instrumentos de viento, alabadle con salterio y arpa, instrumentos de cuerda, con pandero y danza, ¿no? este, eh, instrumentos de percusión y danza, con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos ¿no? resonantes, con platillos. Alabarle con címbalos de júbilo todo lo que respira. Alabe a Yahweh. Aleluya. Entonces, no hay instrucción en la Biblia que nos impida alabar con instrumentos. Al contrario, se nos anima a alabar al Señor con todo lo que tengamos y vemos que había alabanza en el santuario y que... Eh, en el tiempo de David, en el tiempo del templo, se seguía utilizando instrumentos de todo tipo para alabar al Creador. Muy bien. Mm. Excelente. Bueno, creo que uh, cubrí la mayoría de las preguntas. Menciona Jenny las 70 semanas. Estamos viendo la semana 69 porque la... 70 comienza la tribulación. Pues vamos a hablar de eso, ¿no? ¿De qué habla eh, Daniel en las 70 semanas? ¿Cuándo se cumplen las 70 semanas? Este, si son siete años de tribulación o eh, hay un cumplimiento doble con las 70 semanas de, Dan de Daniel. Vamos a revisarlo, vamos a revisar con cuidado eh, estas profecías que de alguna manera se conectan cuando hablan, por ejemplo, de los 42 meses, de los tres años y medio. Eh, de los 1260 días, la, la, se hace referencia a este periodo ¿no? de tres años y medio, eh, como, un, como, un, como una mitad, ¿no? como si habláramos de la mitad de una menora. Entonces vamos a revisarlo y vamos a, a, a observar. La, la profecía se nos va revelando, es algo que se va revelando conforme pasa el tiempo y vamos, a teniendo, vamos teniendo más conocimiento por las cosas que están sucediendo en la historia y por las cosas que estamos observando en el texto bíblico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del libro de Daniel. El libro de Daniel habla de que aumentará la ciencia, ¿no? Aumentará el saber y las personas irán de aquí para allá. Definitivamente estamos en medio de un tiempo así, como nunca en la historia está aumentando la ciencia y podemos viajar y estar en 14 horas en el otro lado del planeta, ¿no? Nos subimos a nuestro auto y viajamos y podemos recorrer grandes distancias. Eh, esas cosas podemos ver conforme va pasando el tiempo que se está revelando, que están sucediendo. Y si es así, pues entonces hay otras cosas que también se están cumpliendo. Entonces vamos a ir observando cuidadosamente esas cosas en las que tenemos evidentemente revelación. En otras evitaremos la especulación, pero estaremos atentos, tendremos el conocimiento para que cuando sucedan esas cosas nos quede claro que estamos en medio de ese tiempo. Muy bien. Los cinco ministerios están vigentes actualmente. Uh, estás hablando, por ejemplo, de profeta, maestro, uh, ¿qué otro menciona? Uh, algunos se les dio el don de, eh, de lenguas o de sanidad o de fe, eh, de presidir con solicitud. Todos esos ministerios están vigentes. Eh, evidentemente hay personas que tienen el don de enseñar la palabra de, de Dios. El don de profeta en ninguna parte de la escritura eh, se trata de un don de adivinación, o sea, cuando vemos en algunos lugares donde se si va a venir el profeta y les va a decir su futuro aguas, porque eso más bien parece brujería. El profeta no es alguien que tiene don de adivinación. El profeta es uno que llama al pueblo al arrepentimiento el don de apóstol este no significa que sea alguien que tenga un rango superior y que esté por encima de todos los laicos y que todos tengan que estar bajo su cobertura porque es el ungido eso no es bíblico la palabra apóstolos en, el, en griego significa enviado los apóstoles modernos serían aquellos que son enviados a las misiones que son enviados a predicar las buenas noticias de salvación eso por supuesto que sigue vigente Habrá gente que tenga don de fe y que, eh, que, que ore, sus oraciones sean respondidas y podamos ver sanidad en las personas. Claro que sí. Ahora, siempre los milagros eran algo sobrenatural. Si fueran algo normal, que siempre sucede, entonces no serían milagros. Estas son cosas que suceden de manera extraordinaria para mostrarnos el poder de Dios, pero no significa que siempre que oremos por los enfermos se van a curar y tampoco significa que cuando una persona está enferma está fuera de la voluntad de Dios. A veces la enfermedad tiene un propósito en nuestra vida y la realidad es que todos nos vamos a morir. Entonces, de alguna cosa tendremos que morir todos nosotros. Entonces, ciertamente. Los dones siguen vigentes, los dones hay que practicarlos y hay que encontrar cuál es el ministerio que el Señor nos ha dado para servirle. Um, ahí está, Edith menciona en primera de crónicas, ¿no? los jefes del ejército que fueron apartados para el ministerio y entre ellos estaba Asaf Jedutun. Este, para que profetizasen con arpa, salterio y címbalos. Fíjate qué interesante, que profetizaban con instrumentos musicales, llamaban al pueblo al arrepentimiento, llamaban al pueblo a buscar a Dios, llamaban al pueblo a, a pensar en hacer la voluntad del Señor a través de la música. Esto lo hacen muchos músicos modernos que, nos están, que a través del instrumento musical, a través de la alabanza, nos llaman a reflexionar, a volver al, al Padre Eterno. Este, más que entretener, siempre tendrá que ser algo así, ¿no? Este, llama, un llamado a volver al Padre. Muy bien. Dice, en Joel 2 hace referencia a la oruga, el saltón, el revoltón, la langosa. ¿De qué se trata? Son, son uh, insectos que acaban con la cosecha. Entonces está hablando en Joel de un tiempo de... Escasez, ¿no? En el que eh, estos animales, estos insectos van a ser soltados, como las plagas de Egipto, como lo vamos a ver en Apocalipsis, que van a traer tiempos de hambre. La escritura habla de dos terceras partes de la tierra que van a sufrir y que van a, a morir. Entonces, evidentemente van a ser tiempos muy difíciles, en el que habrá seguramente, entre otras cosas, hambre. Um, ¿Alguien preguntaba algo del arca? Dice. Cómo pudieron entrar todos los animales del mundo en el arca? Solo eran este, los de la zona. El arca era inmensa. Eh, hay muchos científicos que han hecho. Este, eh, te, te, te animo a que visites eh, la página Answers in Genesis o Respuestas en Génesis. Creo que tienen casi toda el, la página en español. Es una página maravillosa de apologética. Este, es en particular se enfocan en la creación y en el diluvio. Y en las investigaciones que han hecho, las dimensiones que tenían el arca alcanzaba para que entraran todos los animales de dos en dos, y no solamente una pareja de todos los animales de la Tierra, porque de los animales limpios entraron siete parejas de animales limpios. Tenía la capacidad para albergar a todos los habitantes de la Tierra que vivían en ese momento en la historia. Este, es decir, que el arca de salvación, Tenía la capacidad de incluir a todo el mundo si querían venir a la salvación. Solamente la familia de Noé creyó, aunque estuvo predicando por 120 años, como pregonero de justicia, dice eh, Judas. Pero eh, tenía las dimensiones para que todos cupieran. Y no solamente cabían los animales, sino había provisión, porque estuvo Noé subiendo alimento y almacenando. O sea, todo este tiempo. No solamente fue la construcción del arca, sino fue el tiempo que el Señor le dio uh, de gracia al mundo y a Noé para que pudieran subir alimento y agua al arca para que pudieran sobrevivir el año que iban a estar allá arriba, ¿no? Entonces, definitivamente tenía las dimensiones y la capacidad para que cupieran todos. Um, habla de. pregunta Ricardo, según, según de Tesalonicenses 2, el hijo de perdición, en qué. Uh, ¿En qué templo la profanará si no hay templo? Ah, okay. Um, bueno, hay, hay, hay dos posibilidades. Que cuando, habla de la, cuando se habla de la abominación desoladora, estemos hablando literalmente de que se levantará un templo donde se reanudarán los sacrificios, que es muy probable que así sea. Y la otra, la otra explicación es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que también aquí puede haber profanación. O sea, en, en nosotros, en nuestra propia vida, puede haber profanación. Porque nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Entonces, ya sea que sea eh, un templo físico, que es muy probable, este, definitivamente hay templo. Nosotros somos ese templo. Y puede haber profanación cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios. Ah, dice: ¿Podemos alabar al Señor con música secular, merengue, salsa o Mira, yo, Yo no creo que haya música cristiana o música que no es cristiana tenemos que pensar que cuando adoramos el enfoque sea el eterno si la música que estamos usando para la adoración me distrae porque me hace este eh, me, me, me hace que me ocupe más en mi carne porque lo disfruta más mi carne que yo esté concentrada en dios entonces tenemos que tener cuidado habrá lugares en el mundo donde este no sé por ejemplo tú vas a cuba y te aseguro que la forma de adoración va a ser con salsa y lo van a disfrutar y van a alabar al Señor y van a estar concentrados. Pero no todos en todas partes del mundo vamos a estar acostumbrados a ese estilo de música y va, y va a producir el mismo efecto en nosotros. este Si vamos a África, te aseguro que van a estar cantando con danzas africanas y va a ser espectacular, pero no todos estamos acostumbrados a esa culturalmente a ese estilo de música. Si tú vas a Nueva Orleans, te aseguro que en la mayoría de las congregaciones van a adorar con jazz. Entonces, no se trata del estilo de música, sino del propósito con el cual adoramos y de tener cuidado de, de que el, el enfoque siempre sea el eterno, que siempre la adoración nos esté llevando al Creador. Um, el, el problema que tenemos ahora en nuestro siglo es que debido a que no se está enseñando la palabra de Dios, los músicos no son teólogos. La mayoría, o sea, si tú piensas en la antigüedad cómo funcionaba la alabanza, los levitas eran los que conocían la ley, la Torá, y la enseñaban. Ellos eran los que le daban la interpretación a la Torá para que la gente la entendiera. Estos eran los maestros de la ley, los levitas, que estaban a cargo de la alabanza. Entonces, un músico tiene que ser un teólogo porque tiene que poder mirar la escritura y, y, y ver que lo que se está cantando sea de acuerdo a la palabra del Señor y por lo tanto el enfoque de la alabanza será siempre llamar a las personas al arrepentimiento a la adoración a concentrarnos en, en dios porque se trata de él y no de nosotros cuando no estamos enseñando la palabra del señor cuando no estamos enseñando la torá sus instrucciones lo que tenemos es una iglesia que está atrayendo gente carnal y que tiene que utilizar medios carnales para mantenerlos dentro de la congregación entonces van a utilizar luces de colores y van a utilizar pantallas gigantes para, para entretener a la gente y no para llamarlas a la verdadera adoración. Y no que esté mal usar pantallas y no que esté mal usar luces, pero tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es para mantener, para entretener o es para adorar. Entonces. Depende de la región, de la cultura. Por ejemplo, en México te aseguro que en la región sur de, de nuestro país van a utilizar charango, van a utilizar algún tipo de instrumentos que a lo mejor no estamos acostumbrados en la ciudad, pero la adoración va a ser hermosa. Yo conozco en algunos lugares del norte del país que adoran con mariachi y es espectacular. Depende, depende mucho de nuestro corazón, del corazón que está, del que, del que está dirigiendo la alabanza. De la letra que estamos cantando y de lo que produce. Si estamos enfocándonos en Dios, entonces no importaría el estilo musical, porque no hay música cristiana. Hay música con letra cristiana. Pero, pero tenemos que estar pensando si lo que estamos haciendo es absolutamente para adorar o solamente estamos queriendo entretener a un grupo de personas. Muy bien, qué buenas preguntas. Mm, dice. Sí, tenemos que tener cuidado. O, otra cosa que están haciendo es meter música pagana, por ejemplo, dentro de la congregación y cambiarle la letra a música del mundo y ponerle letra cre cristiana para, o, o espiritual o, o bíblica para adorar. Yo creo que ahí sí tenemos un grave problema porque a lo mejor este, la música nos va a remitir a la letra que, que tiene en el mundo y que usualmente son letras que son este paganas o carnales y no nos van a dejar concentrar en la palabra de Dios entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado dice los que han muerto en el Señor están en un lugar de reposo o en la presencia de Dios tengo un, en la serie de Lucas verso a verso si buscas eh, la parábola de Lázaro y el rico. Tengo tres videos en el que explico ampliamente este asunto de qué sucede cuando morimos. Lo que te puedo decir, la escritura dice: eh, lo dijo el Mesías en Juan capítulo 3, y después lo vemos otra vez en Hechos. Que la escritura dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el cual este, descendió del cielo. El, 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 el único que ha subido y descendido del cielo es el Mesías. Lo que dice la escritura es que dormimos, porque nuestra esperanza, lo que estamos esperando es la resurrección de los muertos. No dice la escritura nunca que cuando morimos nos vamos al cielo. Esta uh, teología que tenemos con respecto a lo que sucede después de morir y, lo que, y por ejemplo, del infierno, ¿no? estos niveles del infierno, los sacamos de la mitología griega, no de la escritura. Entonces, si queremos volver a la escritura y ser bíblicos, la realidad, lo que dice la escritura es que... Eh, morimos y, y, y descansamos y dormimos esperando este día glorioso en que seremos despertados a la final trompeta. Uh, creo en la evolución y en los dinosaurios. Creo en los dinosaurios, pero no creo en la evolución. Creo que hay pequeñas uh, adaptaciones. Es, eh, la. la, la la adaptación es completamente parte de la naturaleza, los animales, y nosotros mismos nos adaptamos por el clima, por el lugar geográfico, por la alimentación. Este, pero esta, esto es microevolución. La macroevolución no, no ha sido probada, no podrá ser probada jamás, porque para que haya evolución tiene que haber eh, reproducción. Y para que haya reproducción es necesario que haya información. Y para que haya información necesitas ADN. Y esto solamente sucede cuando hay... Este, cuando un padre le pasa la información a su hijo. Eh, cuando hacemos la, el chiste de quién fue primero el huevo o la gallina, primero fue la gallina. Entonces, bíblicamente este, no, no existe la posibilidad de la evolución, y biológicamente y químicamente no existe la posibilidad de la evolución. Es una religión. La teoría de la evolución es una religión, es una teoría que no puede, no podrá ser jamás probada, no existen los eslabones perdidos, por más que nos quieran entregar huesos sueltos o dientes que no prueban nada, porque es necesario no hay forma de, o sea, simplemente ahí, de, ahí, ahí, ahí nos paramos, ahí este, termino con mi discusión con los evolucionistas, para que haya evolución es necesario que haya reproducción, para que haya reproducción necesitamos información y para que haya información necesito ADN. Y el ADN es el libro de la vida con el que vienen todos los seres vivos del planeta. Tenemos un código, un libro en nosotros que tiene la información de lo que de to, todo lo necesario en nuestro cuerpo para sobrevivir y así es con cada criatura en este planeta. Yo no puedo ni ningún científico podrá jamás reproducir una semilla que tiene toda la información para ser un árbol. Eso solamente lo puede hacer el creador del universo. Muy bien. Mm. Sí, Noé no metió toda clase de perros y animales, metió los, los, este, la, las especies mayores de las que se han ido desarrollando otras especies. Por ejemplo, en el caso de los perros sabemos que había una raza este, original de perros y de estos perros, conforme se han ido cruzando este, unos con otros, se han ido formando razas y después estas se han ido es, este, de alguna manera siendo particulares y se forman especies eh, de, de, de animales, pero sigue siendo el mismo perro, ¿no? O sea, tú, tú puedes cruzar perros con perros sin importar la raza, este, son perros, ¿no? Muy bien. Ah, muy bien, mis hermanos. Pues son las nueve. Terminamos. Shabbat Shalom. Gracias por su tiempo. Gracias por su pasión. Gracias por su deseo de seguir aprendiendo. Les amo mucho. Yo espero que puedan reposar y descansar. El día de reposo es el Shabbat. Comenzó hoy al caer el sol y termina mañana al caer el sol. Puedes adorar cualquier día de la semana, pero el día en el que el Señor bendijo a la humanidad. Después de la creación fue en el séptimo día y ha permanecido así desde la creación y tiene el propósito de renovar nuestro cuerpo, renovar nuestro espíritu, renovar nuestra relación con Él. Así que aparte este día maravilloso para estar con Él. Te invito a estudiar con nosotros mañana eh, a las 12.30 de la mañana, hora del centro de México. Estamos estudiando por Zoom con el pastor Horacio panorama bíblico, yo creo que es muy importante que podamos entender todo en la escritura en, en su contexto general, así que te invito a estudiarlo mañana a 12.30 am. Eh, te invito a que te unas a mi grupo de Telegram, ahí voy a subir la dirección de, del grupo de Zoom para que puedas entrar. Entonces, eh, terminando, eh, dale, aquí mira, te voy a enseñar dónde está en la descripción del video, si tú te vas al video que estamos viendo ahorita. Lo voy a abrir aquí. Este es el video que estamos viendo ahorita de Génesis verso, perdón, de Apocalipsis verso a verso. En la, en la sección de abajo eh, vas a encontrar la liga de Telegram. Aquí está Telegram. Entonces le das clic ahí, te unes al grupo de Telegram y entonces ahí va a estar la. La liga y la información para que te unas al grupo de Zoom para que estudies con nosotros mañana. Eh, romanos, perdón, Romanos, no, este panorama bíblico. Y a las 10 de la mañana también por Telegram estamos eh, orando juntos de 10 a 10 y media. Así que te animo si quieres orar con nosotros en eh, tener este tiempo especial en Shabbat. Estudiar con nosotros a las 12.30, a las 6.30 también en Telegram mañana. Estoy subiendo un pequeño podcast de 10 minutos máximo, 7-10 minutos sobre los libros de sabiduría, salmos, proverbios y eclesiastés. Entonces, todo esto está a tu disposición, toda esta información para que tú sigas creciendo y te conviertas en un vereano que examina todo, que estudia todo y que está apasionado por la escritura. La verdad, mis hermanos, estoy fascinada, sorprendida de que tengamos dos horas estudiando la escritura y no se quieran ir. Gracias, mis hermanos. Qué maravilla que, que haya un pueblo del Señor hambriento por la palabra. Yo espero que todo lo que estudiamos hoy esté transformando tu corazón, esté verdaderamente estimulándote y animándote. Y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Lela por ti mismo. Shabbat Shalom.